Pues sigamos. No se preocupe, señora. He venido a desatascar las tuberías. He traído la pala. Y voy con uniforme de limpieza. Rueda. ¿Cuánto tiempo sin ver una? Y enemigo nuevo. Hielo. Y así. Absorbe hielo. Eso es malo. Necesito un Garu que no sea más. Gasto SP como si fuera gratis. Y no es gratis. Absorbe viento. Pero algo me dice que no vas a absorber todas, desgraciados, y esto es para engañarnos. ¡Fuego! Ok, empiezo a desconfiar de mi teoría. Rayo. ¡Lo sabía! Había alguna que no absorbías, cabrón. Le afecta el rayo. Problema, porque el rayo es mi último miembro del equipo, es el más lento. Es fuerte, pero es lentito. Tengo para tres, pero no tengo para todo. Recuperar HP y SP, suerte y llaves, que matador ya lo tuve. No sé, mi jefe en el piso 3 sería abusar. No veo por qué. Casi mejor, tengo más SP. Y al fin y al cabo los semijefes es más descubrir el punto débil y aguantar. Pollos y piedras. Las piedras de nivel... Las piedras de nivel 3 en esta vida no las he llegado a ver. ¿Qué les afectaba? Lo he olvidado ya, pero como hay un pollo, todos los elementos. ¡Venga, bufu! Mira, le afecta a bufu. No veo por qué no. Déjamelo a mí. Lo malo es que solamente le vamos a hacer crítico. Yukiko, ese ya estaba en el suelo. Tienes ahí dos piedras para elegir. Probemos todos los elementos, como siempre. Magaru, porque se me ha olvidado. Resisten. Maraji. Ah, era el fuego. Vale, ahora me acuerdo. Deberíamos no morirnos porque necesito recordar las habilidades de que le afectan a la gente. Bien. Esta me gusta, Rakasa, pero mitad de dinero, dos más. Merece la pena, hay una carta de habilidad que no me importaría tener, y a Rakasa, así que venga. Que sea lo que Dios quiera. Joder, ¿por qué no miro las cartas que me dan? Por cierto, tengo un montón de cartas, de habilidades de cartas que no estoy usando, ni le he entregado siquiera a Marie. La próxima vez que no se me olvide. Jafrost, te falta un nivel. Carga mental y así puedo subir a otras personas. Pero necesito esa carga mental, pero como el agua. No se pueden hacer ya los jefes sin carga mental. Estamos aquí tentando a la suerte muchísimo. Pero carga mental y Ice Boost va a ser interesante. Hay una mano dorada en el otro lado. Oh mierda, esto ya lo he vivido. Bien, me afecta el fuego. No me gusta que me afecte el fuego. ¿Sabes qué, Mabufula? He tenido un palpito. Que os follen. Mejor. No les afecta a Bufu, probemos ataque. Buen trabajo. Qué poca puntería. Creo que son las zapas que tienen poca puntería las que le he puesto. Fuego, tal vez. No absorbáis. Gracias. Subir la magia. Aunque recuperar vida no me molestaría, sobre todo por el SP, pero bueno, ya pagaré al zorro. Me está dando 920 de pasta, me está dando buena cantidad de pasta estos enemigos. Estoy montado en 51.000, no está mal. Y la mano se ha ido. Una lástima, pero bueno. 8 llaves me quedan, suficientes, de sobra. Cambio el arma de Chie, es que creo que la diferencia de fuerza es grande. Y además... Esta es el arma que le compré a... Es el arma que le compré a este, a Tanaka. Aparte, no sabía que me habían dado un nuevo arma, pero fijaros la puntería, 30. Creo que me quedo como estoy, no os voy a mentir. 82, no es la mejor puntería del mundo, pero esto es insultante. Esto es no poner nunca jamás en la vida. Dejé a la gente equipada antes del live stream y ya sé por qué no le he puesto ese arma. Porque, Dios mío, sería peor el remedio que la enfermedad.
quitar ligeramente más y no acertar una de cada dos de cada tres veces, ni de coña. Ok, fuego y hielo, ¿verdad? Venga. He matado al pajarito. Ah, ataque normalito. Bien, buen trabajo. ¿Para qué? No es fuego. ¡No! ¡Oh, mierda! Vaya. ¿Queréis un macio? Me guardo. No pensaba que estaría en cubrirme con la otra. También os afecta el rayo. Bien, mira. Ha venido bien. Y más magia, forever. Chetemos a ese ya Frost como si fuera gratis. Piedra de vida. Ni me acuerdo qué hace, ni me importa. Supongo que 30% de vida sería lo más normal. Vale, era definitivamente pa'lante y he decidido dar un voltio. Algunos pisos de estos sí que van a ser siempre iguales, pero son los menos. Creo que este era un piso de los que siempre son iguales. ¡Oye, voces desde alguna parte! ¡Buenas tardes a todos! ¡Soy Reset! Gracias por ser... unos espectadores tan fieles. ¡Es por la tarde! ¿Cómo funciona el canal de medianoche? ¿Se llama canal de medianoche por... que sí? ¿No hace falta realmente verlo en medianoche? A lo mejor... si miras a la televisión y dices Reset tres veces... de espaldas o algo así, sale el canal de todas formas. Estoy cansada de dietas, ya basta de ir al gimnasio. Menos mal que hay algo que incluso yo puedo manejar. Este es su anuncio de refrescos... calorie no sé cuántos. Ya he tenido suficiente estallito, yo también. Me estoy... mareando. Buen trabajo, Teddy. Podemos contar siempre contigo, por Dios. Detective, ¿qué te afectaba? No lo sé porque esta vez no me has salido. Al fin y al cabo, hagamos la de siempre. No, Mabufula, no nos pasemos, Magaru. Refleja elementos. Y los otros se cubren de los ataques físicos. Hay que ser cabrón. Era rampaje de todas formas. Aunque Gales Lash a lo mejor hubiera sido menos pérdida. Ya está. Tonto fuera. Podemos continuar esta vez, sí. Con la programación habitual. Estupendástico. Magia, ante la duda, magia. Súbeme la magia todo lo que te apetezca. Que para los jefes va a venir que ni pintado. El problema va a ser si a lo mejor utilizo a otra persona para este jefe, pero... a estas alturas, cuando tenga carga mental, probablemente utilice a Jack Frost, aunque sea una persona de muy bajo nivel. Con toda la magia que le estoy subiendo, esto lo he vivido ya, me parece. Pero carga mental y potenciar hielo, como le afecte el hielo, la vamos a liar. Es verdad, ese tío refleja cosas. Vale, podemos no volver a hacer eso. Sí, era tu momento de atacar, ¿eh? ¿Sabías? A este tío. Maravilloso. Oye, ¿te puedes morir, porfa? ¡Oh, crítico! ¡Qué bien! ¿No hay cartas para buffar los estados en este juego? No, pero te salen en el soufflé. O sea que sí. Técnicamente sí. Pero no que puedas tú coger... ¡Uy! ¡Más habilidades! Pues no lo dudo. Esta es una de las buenas. ¡Qué pronto para tener esto! La habilidad potenciar hielo de... Jack Frost se ha vuelto a amplificar hielo. Creo que es un 5% más al máximo. Y eso va a ser una gran diferencia. ¿Cuánto porcentaje? Aquí no voy a verlo. Sí, sí, ya sé que está equipada. Si yo lo que quiero saber es esto. 5. ¡Oh, wow!
Creo que era 25% y ahora es 50%. Miento. Estos son chetos. Chetos, chetos, muy chetos. Ahora mismo mi hielo quita lo que no está escrito. Quita una barbarie. Y eso me gusta. Porque Ice Amp lo hubiera llegado a tener eventualmente, de todas formas. Pero si lo tengo ya, mejor. Oh no, esos tíos tienen que morir. Destruye, mata. Y necesitaría vida y SP. A tomar por culo. Bien, vamos a ver si la revolución nos sale por una vez. Ataque. Debería haber curado. Killrush, venga. Rampaje. ¿Alguno le dará? No críticos. Matar Ukaja sin duda. Ahora sí que es cuando. Y estoy sin FPS ya. Tenemos ataque a casco porro. ¿Ya tenía ataque? Qué raro. ¡Ay, curas, joder! Que aún me matan. Nope. Ah, qué enervante. Ningún crítico fue conseguido ese día, por el amor de Dios. No me está atacando, nada más que me está haciendo estás alterado, pero se va a ir en este turno, seguro. Esta oportunidad, Kanji, por amor de Dios. ¡Oh, menos mal! Para ti. ¡Piu! A tomar por culo. 7.960 yenes, 2.700 de experiencia, más que el semijefe anterior. Mucho más. Konohana Saku ya ha subido de nivel y un nivel más para aprender cura buena. Estupendo. Lo mismo, te falta un nivel, como siempre, para alguna habilidad, que creo que era un ataque físico bueno. Maravilloso. La magia del Falcon Kick. Y me han dado Frost Magatama, que es daño de hielo gratis. No sé si a un enemigo o a varios, pero me vale. Problema, nos empiezan a faltar los SPs. Vamos a ver si puedo llegar al siguiente piso. Pero es que me falta un nivel. Me falta un nivel para querer volver para abajo, para poder hacer las fusiones guays. Así que... YOLO. Alguna cartita de estas también de... Recuperar SP no me vendría mal. Magaru... Absorben. Mabufu. Y así todo el rato. No lo absorben, algo es algo. Maraji. Guay. Macio, a los pájaros le va a afectar el rayo otra vez, ¿en serio? Sí, siempre se afecta el rayo por algún motivo. Ataque normalito. Bien, y luego tengo un montón de objetos que vender para posibles nuevos armas de inventario y todo eso, que no estaría mal. Y armaduras, necesito armaduras. Por aquí. Tal vez sea la salida. Salida, pero necesito un nivel más, quiero subir de nivel. Antes del siguiente piso a ser posible, porque así me vuelvo directo. A esto no les afecta nada rampaje. Y debería curarme a Chie. Ataque normal, no tengo SP para ir regalando por ahí. Macio, aunque no voy a hacer crítico y me atacaran alguno, pero bueno. Carga mental, esto es lo que yo quiero. Atacarle, a por él. Buen crítico. Sufle. Arcana. Oh, bien. Puedo conseguir esto. Dos más, menos dinero, pero bueno.
El dinero por ahora me va bien. Esa mano dorada que he conseguido matar va a ser buena para su contribución a mis arcas. No me gustaría gastar objetos de recuperar SP, pero estoy viendo que va a ser inevitable. Tengo para una pelea más. Rayo y reflejar estúpidos ataques mágicos. Pues cuerpo a cuerpo. No le hemos dado al que le teníamos que dar. Tenía solamente un trabajo, Chie, de verdad. Pegarle a este. Ataque normalito. De verdad que hay gente pesada. Toma, muerte para siempre, desgraciado. ¡Wow! Algún día. ¿Cómo aprietas tan mal el gatillo que te caes de culo? Explícamelo. Porque no lo entendió. Fantástico. Bien. Oh, nuevas... más dinero nivel 5, eso lo quiero. Es relevante a mis intereses. Y como esta persona la tengo ya, cambiamos... ¡Oh, wow! ¡Wow, esto es folla! Aunque no sé si me queda ninguna habilidad que subir, pero oye... Habilidad que subir. No se pueden cambiar ninguna habilidad. Y esto es por lo que cuando estoy haciendo las fusiones generalmente estoy pasando antes las habilidades de más nivel, aunque solo sean hacia un enemigo, que las Ma. Porque las Ma no evolucionan. Porque ya son lo máximo que pueden ser. No pueden pasar de Ma Bufula, por ejemplo, a Bufula o como quiera llamarse la última de Bufu, la de nivel 3. Por eso prefiero normalitas que en grupo. Y esto es lo que estaba esperando, nivel 32, maravilloso. Hoy está siendo un gran día. Oye, no spoilemos cosas de gente que no está en el equipo todavía y no hemos visto su historia de verdad. O sea, Rise. Sensei, ¿estás bien? Sí, me falta un poco de SP, pero supongo que estoy bien. ¿Por qué no lo dejamos por hoy? Me estoy mareando de verdad, que te calles. Teddy, a nadie le importa. ¡Oh! ¿Has llegado tan lejos? ¿Significa que eres un fan mío? Yosuke es el único fan tuyo que hay aquí y lo hemos dejado en la puerta. Pero... honestamente no sé por qué. Supongo que le estamos castigando por algo. Se comería el último pudín. ¿En serio eso hace a Reset que tan feliz? Ya que lo has intentado tan duro. Me pregunto si podría hacer algo especial para ti. Pero no aquí. Primero tienes que demostrarme que me amas un poquitín más. Te estaré esperando. Sensei, voy a intentarlo incluso más fuerte, sí. Yo, sin embargo, voy a fusionar personas, así que... Rise, espérate sentada. Vuelvo ahora. Ok. Buen trabajo. Vamos a volver a la entrada, pero no me pienso ir todavía de aquí. Guardar. Hablar con el estúpido zorro que me cobrará 10.000 millones de dinero, porque la gente está sin SP. Y antes de nada... ¡Ay, Dios! ¿Por qué me voy a equipación cada vez que quiero curarme? No sé qué manía más rara es esa. Yukiko, cúranos, venga. Un poquito más, estupendo. Y fusiones. Primero, compendio. ¡Ah! Me he dado cuenta que has registrado un gran número de personas. Es el resultado de tu duro trabajo y tus conexiones. Por favor, coge este pequeño regalo de mi parte. Mientras tengas esto, reduciré el coste, el precio de invocar personas de tu compendio. Pues mira que me viene bien. Un ticket de la Velvet Room. El coste de sacar personas se ha reducido un 10%. Creo que hay más. Creo que puedes reducirlo un 30, 50 o algo así. Debería serte un poco más fácil sacar personas a partir de ahora. Invocar personas. Te daré otro regalo de esto cuando continúes añadiendo personas a tu compendio. Bueno, antes de nada, vamos a registrar personas, que para eso hemos venido. Jack Frost, Hypixie, honestamente no la quiero registrar. Creo que la que tengo es mejor.
Pero Jack Frost sin duda, un Jack Frost con Ice Amp, por Dios sí. La putada es no tener todavía la carga mental, pero un Jack Frost con Ice Amp se paga solo. Eso está muy cheto. Fusionemos. Primero, y más importante, me lo ponen aquí directamente. Piro Jack, sin duda. ¿A quién tenemos? Mira, Hypixie. Hypixie que tengo es mala porque es invocada de la batalla y no tiene habilidades buenas. Vamos a echar un vistazo. No. No. Sí. Vale. Primera posibilidad buena. Esta es una puta mierda. Me gustaría un Piro Jack con habilidades ya aprendidas, si pudiera ser. Y probablemente sea la primera, la que más me convenga. O esta. Si puedo combinar a Lamia y a Ganga en la misma, tenemos... ¿Ganga y Betala, tal vez? No, Betala es una mierda, siempre me confundo el nombre. Una lástima. Pero probablemente esta combinación no será mala del todo. Sí. Registra las cartas. ¿Para qué? No las voy a usar ahora mismo, ya las registraré. Bueno, las registraré, pero no las compraré, quiero decir. Elige las skills. Pues lo primero. ¿Solo tenemos Garu aquí? ¿De verdad? ¿Qué tenemos? Porque ya sabemos que a Piro Jack... Primero, Piro Jack lo voy a tener que usar. Seguro. Lo vamos a combinar con otras cositas para hacer aquí al Super Megazord. Así que... Primero Garu, porque te voy a tener que utilizar en esta mazmorra seguramente. Para subirte algo de nivel. Macio ya me da igual, porque lo tiene Jack Frost. No, espera, ¿tiene Macio Jack Frost? No, no tiene Macio Jack Frost. No me vendría mal entonces, pero preferiría un Cionga, no te voy a mentir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora sí, lo que sí que no me hace falta realmente es viento. Pero sí, porque tengo que utilizar esta mazmorra. ¿Sabes qué, tío? Yo qué sé. Diarama, no me sobra. Ice Boost no me hace falta, tengo Ice Amp en el otro. Diarama, curar de vez en cuando tampoco sobraría. Un ataque cuerpo a cuerpo, tentador. Ataque cuerpo a cuerpo, sí. Y diarama, venga. Son las más... las que más sentido tienen. Y es de el mago, lo cual es bueno. Soy Piro Jack, jo. Encantado de conocerte. Jijaja. La arcana del mago hace que Piro Jack sea ligeramente más mejor al máximo. Y no sé cómo es posible que me den a Piro Jack antes que a King Frost, pero ok, en este juego cambia el orden. Piro Jack tiene más nivel y eso, y es más guay y estupendísimo. Y no va mal de magia, no, 27. Piro Jack ha emergido del mar de tu espíritu, alma o lo que sea. Diarama. Diarama solamente es la segunda de cura, no te creas que es tan poco o tanto. Y ahora ya fusionemos de forma aleatoria, hasta nivel 32. Gedón. Gedón, honestamente, salvo que pueda... esta persona mola un huevo la forma. Es un tigre ardiendo. Salvo que pueda darle... ¿Qué habilidad me pedían para Gedón? Rampaje. Y es posible que Rakasa pueda aprender rampaje, porque es cuerpo a cuerpo al máximo. Así que me parece que me voy a tener que quedar con este Rakasa y entrenarlo. Estoy tirando de memorieta. Puede que Rakasa consiga esa habilidad, pero no estoy 100% seguro. Así que si quiero al Gedón para continuar lo de Margaret, eventualmente debería hacer eso, yo creo. Por ahora, vamos a ver que nadie tenga rampaje por aquí, pero vamos, lo dudo horrores. No, no, padre. No, no, padre. No rampaje, nadie rampaje, nadie se enfada. Vale, pues nada. ¿Y alguna por aquí? No, Uzuchi, ¿qué coño eres tú? Nigi, Mitama, Hypixie, Rakasa, no veo por... Rakasa lo necesito para cosas. Así que no. Taki Minataka, Jack Frost es intocable. Ay, Dios mío, no voy a poder hacer una triste fusión buena aquí.
Podría volver a invocar a Jack Frost, me resulta ligeramente más barato, pero hombre, si puedo no gastarme los cuartos... Y a Rakash también lo podría volver a invocar y seguramente no sea caro, pero esto es que es un ñu. Quiero realmente un ñu en mi equipo de cuerpo a cuerpo por algún motivo. Y que aprende Zionga. Nah. Takemin ataca tampoco. Takemin ataca me parece que también es otra de las personas que me van a pedir hacer. A lo mejor tengo la carta de habilidad de rampaje. Una habilidad cuerpo a cuerpo que le da a todo el equipo hasta tres veces. Lo dudo. Lo dudo muchísimo que tenga una carta así. ¿Puedo hacer algo? Por no irme con las manos vacías. Por Dios, todos queréis a Jack Frost, ¿eh? Jack Frost es súper popular para las fusiones. Bueno, venga. Tendré que volver a comprar a Rakasha, pero que no se me olvide. Y ya digo que estoy tirando de memoria, a lo mejor no aprende lo que yo pensaba que aprende. ¿Cómo? Si te... solo tengo tres habilidades que aprender, pues las aprendo, venga. Venga, Nozuchi. Entusiasmadísimo con tu llegada. Soy el gran Nozuchi. En mi grandeza he venido para servirte. Tío, eres un gallifante radioactivo. O sea que paso de ti muchísimo, pero... bienvenido al equipo, supongo. ¿Qué más quiere fusionarse? Venga, fusione gratis. Salvo Gedón. Luego sí, eso. Lamia, Lamia, Betala y el Ñu. ¡Hombre, mira! Pues... pues sí, mira, esta persona no es mala. 28 de ataque, por cierto, no está mal. Y tiene carga de fuerza, lo cual va a ser hostias como pianos. Bien, super tigre, no, es un guepardo. Super guepardo, a por ellos, sin duda. O sea, aquí no hay nada que pensar. Aumentar evasión, me vendría bien. Counter, reflejar ataques físicos. Soy fuerte contra ellos, pero si los reflejo no veo por qué no. Aunque solamente sea un 10% de probabilidades. Más posibilidades de estados alterados, más posibilidades de veneno, no me hace falta. Enervación. Bajar la defensa, sí. Subir la evasión, sí. Y ya estas dos me dan un poco más igual. Curar enervación o cansancio. Me están haciendo mucha enervación, pero es casi tontería. Cualquier estado alterado, más posibilidades, es mejor que el otro. Venga. No sabía que tenías dos espadas, creo que no te creé nunca. Debe ser por el taparrabos. ¡Soy Yose! ¡Esta espada se ha utilizado en tu nombre! Capitán Tigre Guepardo... lo que quiera ser. El superhéroe más bizarro de todos los tiempos. Y ataque de veneno, pues no veo por qué más. No veo por qué no. Y le dan más veneno, pero... tengo más todo, o sea que... no me hace falta. Pues mira, no esperaba poder crear a eso, pero gracias al Ñu, ahora sí que he podido. No me viene mal. Hablemos de compendio, porque estaba subiendo un Jack Frost y si me lo quitas, pues está feo, ¿sabes? De hecho, es del mago. Así que está aquí. 9.900 no está mal. No lo he llegado a fusionar al final porque he acabado fusionando al Ñu con las otras cosas. Cierto, cierto, cierto. ¿Qué personas me he quedado al final entonces? Mierda, me he salido. Persona. Jack, Piro y Ose. Rakasha, por si acaso, me gustaría. Porque sé que se puede fusionar con otra persona, con una Mitama, para hacer la siguiente petición. Y me parece que puede aprender rampaje. Pero no lo voy a jurar. Pero de todas formas seguro que se puede fusionar alguna persona cuerpo a cuerpo buena. Así que creo que merece la pena gastarse los cuartos. Por nivel 27 tenía, si no recuerdo mal. Recuerdo definitivamente mal. Aquí está, 23. ¿Cuánto dinero? 7.000. Nah, 7.000. Aún doliéndome en el corazón, puedo sacrificar 7.000 de pasta, pero no más. Me quedo con 56.000. Y por me quedo con 56.000 es una de las grandes mentiras que voy a contaros en este juego. ¡Zorro! Por favor. ¿Cuánto? 16.000 yenes. ¡Venga! ¡La locura! Hay que subir tu enlace social. Por Dios, qué tío más rácano. 16.000 yenes después. Volvamos. Persona equipada,
Jack Frost, estupendo. Necesito con Jack Frost un nivel más. Oh, ¿te vas? Busquemos a Rise. Un nivel más para carga mental. Y después de carga mental será todo mucho más divertido. Y luego tengo que subir a Piro Jack. Y para combates cuerpo a cuerpo tengo a Ose. O sea que tengo una combinación decente de personas por ahora. Fuego, hielo y tengo viento y rayo en ellas también. Así que tengo todos los elementos y una persona para cuerpo a cuerpo. O sea que podía ser peor.